¿Alguien sabe hacia dónde vamos en España? ¿Nos están llevando a algún sitio? ¿Alguien ve al actual gobierno gobernando de verdad? ¿O simplemente siguen resistiendo? Y lo malo es que el presidente Sánchez y los suyos carecen de brújula. Lo malo, todavía peor, es que sus aliados, que reniegan de nuestro Estado, sí tienen brújula. Sí tienen objetivos claros y los persiguen paso a paso. Para resistir en el gobierno, el PSOE ha debilitado al Estado, exponiéndolo a aquellos que no creen en el Estado. Eso es sobrepasar los mínimos límites de sus obligaciones institucionales y no creo que España se lo merezca.